estamos en el área técnica, soy el director técnico de OMAPAS. Mi nombre es Fernando Smith y me gustaría dirigirme a la sociedad para hacer algunas recomendaciones con respecto a las bajas temperaturas que año con año las sufrimos, y no está de menos comentarles qué es lo que se puede hacer, qué es lo que tenemos que cuidar, principalmente en lo que son las tuberías en los domicilios. Pues hay que cubrirlos con un material aislante para evitar el congelamiento, y así pues el agua más rápido la pueden usar dentro de sus hogares. Tenemos problemas a veces nosotros también en los equipos de bombeo, en los pozos, pero como es constante el flujo, es menor la problemática de congelamiento. Más sin embargo, usamos el cloro gas, que también se puede congelar. Algunos equipos que tenemos que darles mantenimiento y estar sobre ellos para evitar precisamente que dejen de funcionar, y no queremos que el servicio se corte en ningún momento, ¿no? Para reportar cualquier fuga, los teléfonos de los mapas. Aquí, por ejemplo, tenemos el 633-13-02-544 y el 33-84-003. Y tenemos el 33-8-18-26, que está para el servicio de 8 a 3 de la tarde. Y generalmente tenemos el WhatsApp, ¿no? Que ese ya lo tiene todo el mundo.